linda, sabrosa y guapa de YouTube. Yo soy Kadri y hoy es día de video. El día de hoy tocó visitar el distrito de Chihuahua. Ahora me encuentro en la plaza de Chihuahua. A espaldas está una iglesia, que ahorita se los voy a mostrar. Tenemos una plaza en el centro, donde estoy ubicada. A mano derecha hay restaurantes, hay tiendas. Y a mano izquierda se encuentra la comisaría. En la parte de atrás hay casas, hay un centro de salud y etcétera. Y alrededores hay muchas cosas lindas y hermosas de ver porque es natural, ¿no es cierto? La naturaleza siempre es hermosa y bella de ver. Así que sin nada más que decir, vamos a pasear por la placita a ver qué tal está todo, a ver qué cositas hay. El pueblo tradicional de Chihuahua se ubica a 30 kilómetros al noreste de la ciudad de Arequipa, con un viaje aproximadamente de 35 a 40 minutos. Una de las atracciones turísticas de este lugar es la Iglesia Espíritu Santo, de la época colonial. Tiene dos puertas que presentan un estilo barroco y en su cúpula se puede observar figuras talladas de santos, querubines y otras ornamentas. Plaza se puede observar un monumento que viene a ser una representación de la agricultura y la ganadería que aún se sigue haciendo en este lugar. Chihuahua posee un espectacular paisaje compuesto por andenería y aún conserva las casas construidas por piedra y barro, al igual que sus calles empedradas. Abajo apretando el botoncito dice suscribir.
audio o lo que quieran, que obviamente estaré dispuesta a leerlo y contestarlo. Y ahora sí, me despido mandándoles unos enormes besos. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.